Muy buenas, chicos. Seguimos con nuestra guía de Lords of the Fallen. Cada vez queda menos. En teoría nos tocaría ahora explorar la ciudadela, pero nosotros por el contrario vamos a salir fuera porque nos interesa explorar los exteriores. Porque en este tipo de juegos, si bien sabido es después de Dark Souls, es que muchas cosas cambian cuando te acercas al boss final. Así que seguramente habrá misiones extra que completar y muchas otras cosas que ver. Así que vamos a salir fuera, vamos a explorar el exterior y vamos a completar un par de misiones extra que tengo en el foco para hacer en este capítulo antes del gran final. Así que vamos para allá. Hemos entrado aquí para salvar. Mierda. Tenemos un problema, tenemos aquí al arquero mágico este. Vamos a ponernos... Ya nos ha visto el cabrón. Toma. La espada en la leche. Por cierto, comentaros que... De repente, sin comerlo ni beberlo, parece que estemos jugando a Dark Souls. O sea, sí, tal como lo oís, parece que estemos jugando a Dark Souls. ¿Por qué? Porque la dificultad ha subido una puta barbaridad. Nada más cruzar la puerta de este castillo. Es que estos enemigos de repente son tochísimos, tochísimos. Así que voy a jugar como cuando jugaba a Dark Souls. Voy con miedo. ¿Veis? Incluso están en las esquinas esperándonos. Esto es Dark Souls. Joder. Mierda. Es que me come toda la estamina de un solo golpe. Uf. Calla que nos va a matar. Cabronazo. Muy duro este enemigo, es que son durísimos. Ahora no me había dado, pero bueno, vamos a tomar por bueno. Ahora pescar ya. Joder, colega, de repente ahora cualquier enemigo te puede romper la boca, ¿eh? No es por nada, pero telita marinera. Vamos allá. Uf. Vamos a mirar por las esquinas. Ahí hay un arquero. Vamos a darle. Alguien nos ha disparado algo. Tenemos el hechizo de protección. Vale. Alguien por este lado nos había disparado algo. Ah, no, ha sido el mismo. Nos ha tirado una bomba y ni nos habíamos enterado. Ah, mierda, es que solo explota cuando nos acercamos. Vamos a la pared. Recarga y le petamos. Vale. Venga. Vamos allá. Vamos para allá. Vamos a salir. Ahí hay un enemigo. No nos ve. ¡Buah! Ahí hay unos cuantitos, ¿eh?
a llamar a ese. Nos lo traemos para acá. Ven conmigo, papi. Tenemos que jugar sucio, porque si no, no podemos hacer nada. Esperemos que se asome. Venga. Ya te tengo listo. Ahí está. Fuera. Uno fuera. Pues sí, es que la dificultad ha subido de golpe, pero bestial, ¿eh? O sea, bestial ha subido la dificultad. Pero una puta aberración. De verdad, ahora siento que juego a Dark Souls. Vamos a llamar al siguiente. No pienso arriesgarme ni un ápice. Venga, ven. Ven, ven. Ven con papi. Me los voy a ir trayendo todos aquí. Dan un huevo de experiencia a cada uno, ¿eh? Uf, es que es complicado, pero es difícil, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cómo voy a entrar luego, porque van a estar los tres esperándome, chaval. Este tiene menos defensa, este traga más daño. Bueno, traga más daño mágico, porque físico traga el mismo. ¿Qué me ha dado? El fuego. Llave de la bodega. Esto es una puerta que había cerrada, que ahora la tendremos abierta. Sí, sí, sí. If this convict Harkin shows his ugly face in Keystone, kill him on sight. He's a traitor. And allied himself with the god against order and against humanity. I will personally reward whoever kills him. El rey nos ha traicionado, ¿cómo no? Vale, esta entrada está cerrada. Vale. Pues nos vamos fuera. Nos vamos fuera. Vamos a ver qué hay fuera. No sé cómo vamos a entrar luego, pero bueno. Lo intentaremos. Si no, entraremos por la puerta de atrás. Si veo que nos matan demasiado por esta puerta. Porque es que hay tres enemigos. Vale. Vale, 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 vale. Estamos fuera ya. Igual no tenemos que haber salido. Todavía. Explico por qué. Porque tendríamos que haber conseguido primero la llave del cementerio. Vamos a volver a entrar. Nos la jugamos. Venga. Y nos vamos a ir corriendo hacia atrás.
Muy bien, lo hemos conseguido. Somos unas máquinas. Somos unas máquinas. Uf. Joder, pero lo que ha costado, colega. Venga. Vamos a matar al arquero este. Dios, qué difícil es esto, de repente. Tenemos un gordícola con escudo. Nos pilla por detrás. Tampoco le hacemos tanto daño, Muy bien. Solo vamos a atacar desde aquí. The traitor is coming this way. Prepare yourself. Vamos allá. Esta magia nos está ayudando un huevo, Si no llegase por esta magia, no sé qué haríamos. De verdad. Aparte de aquí. Aquí no hay nada. Esto es donde estaba nuestro coleguita el este. Vamos a curarnos. Ahí está nuestro coleguita, el monje. Ese es su laboratorio. Bueno, su habitación. Vamos a daros un minuto para descansar. Y recuperar esta magia. La verdad es que esta armadura está guapísima, yo no me la voy a cambiar. Es la leche esta armadura. Aunque haya mejores, a mí me gusta mucho. Venga, vamos allá. Ahí vamos. Venga. Por aquí. Venga, va. Te pegaré desde lejos. Pégame, pégame. Ya te tengo. Muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí había un cofre. Aquí escondido, pero no hay nada más. A ver. Muy bien. ¡Epa! Aquí tenemos un arquerito. Picor, puño. Muy bien. Vamos a aprovechar para curarnos. Tenemos los dos juntos, Alerta. Es que dura más el este. Y tenemos al capitán. Tenemos al capitán ahí. Ojito. Si era a la izquierda, a ver qué hay. Mierda. Vale. Aquí que tenemos. Otro guerrero. Muy bien.
Y aquí hay otro escondido que está ahí esperándonos para darnos la sorpresa. Pero vamos a pillar nosotros con nuestro guantelete. Venga, ven. Muy bien. Ahora, en lugar de rogar, hay humanos. Han recuperado el templo. Se ve. Uy, no puedo usar el punto de salvado. Pues no, no puedo. Por alguna razón no puedo usar el punto de salvado. No entiendo por qué. A ver qué hay al fondo. Qué raro, ¿no? No me deja usar el punto de salvado. ¿Será algún bug? ¿Será algún bug? No, pues nada, ya veremos. Nos curaremos con magia. Pues da rabia, porque podría haber salvado ahí. Porque para ir a salvar mismo necesito un punto de salvado como el comer, macho. Venga, vamos allá. Cuando venga a recuperar la magia. Un momento. Joder, qué guay. El mejor final que le podían dar al juego, de verdad os lo digo. Darle la dificultad que se merecía. Vamos a poner la magia en protectora. Venga, venga, pega ahora. Pega ahora. Toma, toma. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa contigo, Toma. Me doesn't seem like the best idea now, does it? A real man obeys his orders. Lives by his word. But what can a traitor like you know about that? I'm not a traitor. Scum will always be scum. Go on. Finish what you've started. Pues voy a acabar con él. Y punto. I saw the storm surrounding the hand of God mountains, but the hand did not crumble. The deer is still alive, and the Rogar are still attacking. That means Harkin is either dead or a traitor to our cause. Traitors need to be punished. You know what you must do. I know my duty too. Muy bien. Se han dado un anillo gran carga. Los portadores de la baratija eran considerados carneros andantes capaces de soportar la carga de un caballo veloz. De tamaño medio, pero caballo en cualquier caso. Nos ha dado. Esta llave del ala derecha. Esto no me acuerdo qué era. Llave del cofre del herrero. Llave de la bodega y llave de la trinchera. Bueno. Y ahora sí que sí. Este caballero no nos quiere matar. Muy bien. Muy bien, ahora sí que sí, vamos a salir fuera. Bueno, de hecho no vamos a llegar a salir fuera. Vamos a ir por aquí. Nos dejará guardar ya. Joder, qué putada. Colega. Que no nos deja guardar. Esta magia al final va a ser la más útil de todo el juego, Joder, guerreros por todos lados, chaval.
Vamos allá. Vale. Uno menos. Además, si os fijáis, no nos quitan ni vida, con esta magia protectora. Nos pegan y antes de que nos llegue el golpe, se lo devuelve. Muy bien. Esto facilita mucho las cosas. Sin esto sería jodidísimo el asunto, Ya os digo. Venga, vamos para allá. Tenemos aquí, no sé si no cambio por los enemigos, ahora ya no hay Rogar y engendros de esos. Ahora hay asesinos. Muy bien. ¿Veis por qué me gusta este personaje? Así, porque es mucho más rápido, es ágil. Nuestra armadura. Rascador craneal. Patificador. Espada grande. Muy bien. Vamos a meternos con la protección puesta. Por si las moscas. Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar aquí. Aquí tenemos a nuestra querida arañita. Que ya comparado soldado no es nada. Este punto de salvado sí que nos deja usarlo. Muy bien, necesitaba un punto de salvado ya como el comer. Madre mía, de mi vida. Muy bien, tenemos... No tenemos... Nos falta... No. Joder, me gustaría llegar a subir de nivel lo suficiente como para... Como para coger el... Pero ya tenemos la llave de esta puerta. Bien. Y nos espera una arañita. De regalo. Vale. Y aquí tenemos un cofre. Que contiene... Ley. Martillo grande. Vamos a ver este martillo. Ley. Ley, martillo grande. El tamaño y peso de este martillo son abrumadores. Siempre lo manejaron hombres honestos y cuando la gente se enfrentaba a la ley ganaba. Muy bien. Era pedazo martillaco, chaval. Muy bien. Pero nosotros... Vamos a seguir con nuestra espada, que nos va tan bien. Muy bien, pues vamos a salvar, ya que hemos conseguido el martillo. Salvar, y ahora vamos a salir de esta zona. De esta zona por la entrada, porque vamos a lo primero a ir a ver al monje, ¿vale? Y por la entrada. Siguen todos muertos, así me gusta.
sala principal. Bien, vamos para allá. Tenemos que subir a ver a Antanas, pero mejor nos vamos a ir a hacer las misiones secundarias. Salimos fuera. Una de las primeras cosas que me gustaría hacer es ir a ver a al monje que iba a ayudarnos, ¿vale? Vamos para acá. A ver si esta puerta ya está abierta por un casual. ¿Estará abierta esta puerta ya? ¿Cementerio? No. Sigue estando cerrada. Joder. No entiendo. ¿Y no hay alguna manera de ir para allá? Aquí hay otra puerta. Tampoco se puede abrir. Bueno, pues no sé. Vamos a ver al monje. Es una de las cosas que nos queda por hacer. El marmitaco ese sigue ahí muerto. Perenne. El tío. Muralla meridional. ¿Habrá soldados aquí? O ya habrán cambiado. O seguirán estando los robar. A ver. No, esto sigue siendo como antes. No ha habido cambios. Y ahí sigue habiendo un rogar enorme. Sí, ahí sigue estando un rogar. Aquí no ha cambiado nada. Esto sigue siendo lo mismo. Debe ser las inmediaciones del castillo. Estos ya les pillamos el truquillo hace tiempo. Igualmente son muy débiles ya para nosotros. Estos son los enemigos del principio que nos costaban. Madre mía, se mueren de media hostia ahora. Ahora que los soldados del... Yo no sé cómo han ganado los rogar, de verdad. No sé cómo iban ganando los rogar. Si los humanos son inmensamente más poderosos. Vamos a hablar con este tipo. I need more hearts. Yes, I have them. Great. I will extract the essence of these. I think that's the best we can do without causing any side effects. Muy bien, tenemos las pociones mejoradas al máximo ya. Perfecto. Muy bien, pues ahora nos vamos a ir a explorar la zona de las inmediaciones del castillo. Vamos a explorar, ¿vale? Para las inmediaciones del castillo, ahora mismo. Me da un poco igual lo de la experiencia, pero total. No lo he seguido. Ah, mira, tenemos otro puntito. Es invertirlo en fuerza. No le hemos prestado demasiada atención a lo de la experiencia, así que tampoco va a pasar nada porque lo hagamos ahora. Venga, vamos a explorar estas inmediaciones. Y a ver qué nos encontramos, porque me da a mí que nos vamos a encontrar todo esto lleno de guerreros humanos super tochacos que nos van a partir la boca. Ah, pues no, son rogar. Lo que hay son rogar. No hay... Rogar, además de estos que se mueren de media guaya, ¿eh? Pues vaya decepción. ¿Qué es esta aureola? ¿Qué es esto?
¿Tenemos llave de esto? Sí, tenemos llave ya de esto. ¿Pero qué coño es esto? Hostia, me gustaría, de verdad, me gustaría saber qué coño es esto. Vamos a salvar esto. A ver, ahí sigue habiendo los mismos, pero se han cambiado. Siguen estando los mismos, son rogar. Vale. Tiene pinta de que eso es un marmitaco de esos. Joder, pero ¿qué es esto, tío? ¿Por qué hay esta aureola? Esto es como si me hubiera muerto yo, aquí. Bueno. Pero yo no me he muerto, ¿eh? En serio. Ah, es un rogar. Es de estos rogar de los. Sí. Si no son muy fuertes ni nada estos. Pega. Pega. Vale. Este me lo voy a cargar desde lejos. A ver aquí qué secreto encontramos. También tenemos que bajar al cementerio luego, ¿eh? A dejar la espada esa. Para que aquel muerto descanse en paz. Una silla pequeña. Y un perro de esos cabrones. Un perro hijo puta. Contra este no sirve mucho el otro hechizo, así que vamos a usar este. Dale todo lo que podamos desde lejos. Creo que no podía ser tan fácil. Joder, qué difícil y desgraciado, ¿eh? Es que el desgraciado es chungo, colega. Una sellada pequeña. Una gran recompensa nos ha dado por tal esfuerzo. Y uno de esos perros explotadores. Vale, aquí tenemos un cofre. A ver qué contiene. Rogar, estoque, fragmento de resistencia a veneno. Vamos a ver qué es el rogar. Para que lo veáis. Rogar. Rogar. Significado directo de la palabra rogar es llegado de las estrellas. La gente asociaba a los demonios con las estrellas por ignorancia. Esto es como un pedazo de marmitaco que flipas para reventar a la peña. 31 de fuerza, chaval. Ahora vas y lo usas, si puedes. Vale, aquí tenemos un documento. Honorable Antanas, this time I must object. Letting the criminals from their cells to fight Rogar? These bastards will sooner cut our throats than fight the demons. With all respect, aren't the Rogar dangerous enough?
Do we need another threat to fend off? Entonces alguien que no estaba de acuerdo con que nos liberaran para luchar contra los Rogar. Jardines antiguos, ahora otra bestia y ahora de fuego. Chaval. Venga. Pues no tenemos bastante. Bueno. Pues te fastidias porque me he puesto la protección contra fuego. Asqueroso. Así que te aguantas. Bien, terminado. Voy a poner. Me he dado cuenta de lo útil que es esto también. Resistencia al veneno, resistencia a fermento de magia y resistencia a la magia. Pues al veneno. Vale. Esperemos que no me líe y me muera por liarme usando las cosas, ¿sabes? Aunque no haya nada por aquí. Esto estamos hablando de la plaza ahora. Aquí hay un fantasma. Pillado desprevenido. Aquí hay un puto fantasma. A probar cómo funciona esto. Venga, dispárame. Bueno, pues me suena como el puto culo. Como el puto culo funciona. Pues hay un huevo de cofres aquí, ¿eh? Una runa, por supuesto. Vamos a abrir el cofre. Impaciencia, espada corta. Impaciencia. Vamos a verla. Es más fácil de buscar. Aquí está. Impaciencia. Este par de espadas pertenecieron al querido hijo de Antanas durante un breve periodo de tiempo. Requieren mucha práctica y ofrecen poco a cambio. Bueno, no sé qué decirte. Tienen buena pinta para rogue. Pero son chulas, ¿eh? Chulas, chulas la espada. Vamos a ponernos nuestra espada. O al navajero. ¿Qué más hay por aquí? Y tenemos este. Cofre. Nos da alas de águila, escudo de torre. Alas de águila. No tenemos fuerza para llevarlo. Un escudo de torre de un tiempo lejano. Lleva el símbolo del reino perdido, de un reino perdido de hace mucho tiempo. Parece una referencia a Dark Souls esto. Vale, no sé si hay algo más ya por aquí. Igual habría algo. O no, no lo sé. Creo que aquí en el cementerio, esto es el jardín trasero. ¿No había un fantasma en el jardín trasero? Me suena a mí. Había un fantasma. Mira, aquí podemos abrir esta puerta.
Voy a dejar ya esto abierto una vez. Me suena que en el jardín trasero había un fantasma. Que teníamos que hablar con él o algo así. Pero la verdad es que no lo veo. No lo veo en absoluto. Así que igual no está aquí. Es el jardín trasero. Aquí hay tumbas. No estará por aquí. No, aquí no veo nada. Tumbas, pero no puedo acceder a ellas. Que no lo sé, no veo nada que haya destacable. Vamos a ponernos la brújula por si las moscas. No, pero lo que nos marca es la puerta que hemos abierto, ¿eh? No es el fantasma. Por aquí nos marcará algo. No. Pues tampoco, no hay nada aquí. Pues nada, el objeto lo hemos llevado a toda la aventura, ¿eh? El discípulo fiel. Si vas a usar magia, es la leche. Muy bien, pues chicos, vamos a volver. Nos quedan solo un par de cositas ya que hacer antes de irnos al final del juego, que está súper interesante. ¿Esto qué es? Oh. No. ¿Esto qué putas es, tío? Seguro que se vuelve loco esto ahora. Tío, pero esto qué puta debe ser, colega. Me da rabia. Pero no consigo saber. Se lo hace rítmicamente. ¿Dónde vienes? Pues yo no sé que yo los había matado. Yo he venido de ahí. ¿Dónde ha salido este? Gasta menos energía. Bueno, vamos a dejar este episodio aquí. Espero que os haya gustado, os haya sido útil. Y bueno, si ha sido así, no dudéis en darle like y suscribiros. Gracias.